Primero quiero agradecer la invitación a la Escuela de Pedagogía, sentarnos a conversar sobre educación bajo la invitación, voy a acercar un poco más el micrófono. Decía que sentarnos a conversar sobre educación, sobre la invitación que hay, se piensa y se quiere, permite una conversación muy amplia y yo quiero proponer una reflexión a partir de la siguiente hipótesis que en la cual yo creo que nos encontramos. Efectivamente, y coincidiendo con la fundación de la escuela, hace 57, 60 años atrás en Chile, se implementó una gigantesca reforma educacional, que es la reforma de la cobertura, y que es la reforma que permitió efectivamente que hoy día estemos en niveles de 100% de matrícula en enseñanza básica, de 98% de enseñanza media, que podamos decir que tenemos escolaridad plena en el ámbito de la enseñanza básica y la enseñanza media en Chile. Lo que ocurre hoy, en la transición que nos encontramos hoy, a mi juicio es equivalente desde el punto de vista de la transformación que va a ser sobre la sociedad a lo que ocurrió hace 60 años atrás con la reforma de la cobertura. Estamos en el momento del cambio, en el momento de la implementación de muchos de esos cambios, y muchos de esos todavía se están discutiendo. Pero el impacto que va a tener el pasar de un sistema educacional concebido como un sistema centrado en la provisión de servicios educacionales a un sistema educacional centrado en el resguardo de un derecho, efectivamente nos va a generar un cambio a nivel social muy profundo que vamos a notar en 30, 40 años más. Vamos a empezar a percibir los efectos de ese cambio tal como en esta década hemos percibido los efectos del cambio de los años 60 que permite avanzar de la cobertura. A mi juicio, este momento se desata el año 2006 y se desata efectivamente a propósito de lo que se reconoce como la Revolución Pingüina. Y que si uno la mira históricamente en el tiempo, nos encontramos con un movimiento estudiantil secundario que lo que pone al centro de la conversación es la calidad del proceso educativo. El movimiento estudiantil secundario del año 2006, los pingüinos, como se les conoce, lo que dijeron es: no queremos LOCE porque no garantiza calidad de educación, no queremos LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, porque no garantiza educación como un derecho, y más bien privilegia la libertad de enseñanza y no introduce el sistema educacional parámetros que aseguren procesos de calidad. Y pasamos de una ley orgánica constitucional centrada en esos principios a una ley orgánica constitucional centrada en dos principios a mi juicio. Inclusión, derecho de educación, educación como derecho, y segundo, parámetros de calidad. Y se pone al centro de la estructura organizacional del sistema educacional chileno el requisito de calidad. Y se crea lo que hoy día se conoce para el sistema escolar como el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, y nacen dos instituciones que hasta la fecha no existían, que son la Agencia de la Calidad por una parte y la Superintendencia de Educación por otra, como organismos nuevos especializados en ciertas materias del proceso global del sistema educacional. Y la tercer foco de ese esfuerzo tiene que ver con reconocer el nivel de educación parvularia como tal en nuestro país. Hasta el año 2008... 2009, la aprobación de la LOCE, la educación parvularia no tenía reconocimiento formal en la Ley Orgánica Constitucional. La LOCE hablaba de educación básica y educación media y de requisitos para brindar el servicio. Hoy, la Ley Orgánica Constitucional reconoce el nivel parvulario como parte constitutivo del sistema educacional chileno. Y claramente, y no está en discusión, el aporte desde el punto de vista formativo que ese nivel educacional tiene para el destino final de un estudiante a lo largo de su año de estudio y su vida. Entonces, a mi juicio, nos encontramos hoy día cerrando los últimos capítulos de un proceso de transformaciones que mueven el eje y lo mueven de un sistema que presta un servicio a un sistema que debe garantizar un derecho. Y efectivamente, eso es una transformación muy profunda y por eso digo que la transformación en que la encontramos hoy día efectivamente es solo equivalente a aquella que se hizo en Chile en el año 60, en que le garantizó también al conjunto de la población el acceso al sistema educacional de una manera en que hasta esa época en Chile no se le garantizaba.
como dato. En el año 50 en Chile la cobertura del sistema educacional de enseñanza media era del 12%. Solo el 12% de los niños y niñas en edad de ir al liceo iban al colegio. Hoy día es el 98%. Solo ese dato genera un impacto y un cambio y un transformador en la sociedad que es muy profundo. Hoy día nos encontramos en un cambio equivalente. Nos encontramos en un cambio en que el sistema educacional se autodefine como garantizar, como garante de un derecho, que es el derecho al acceso a la educación y de calidad. Y para eso, hoy día nos encontramos transitando en un conjunto de cambios que efectivamente son, desde mi punto de vista, una transformación profunda. Y voy a pasar por ellos de manera muy sucinta, pero tratando de ir a la médula de cada uno de esos cambios. En el nivel parvulario, lo que tenemos hoy día es la instalación de una institucionalidad que regula el nivel. Tenemos una subsecretaría de educación parvularia, tenemos una intendencia de educación parvularia y tenemos un sistema de educación parvularia que va a ser regulado tanto en su oferta pública como privada. Siempre yo pongo el siguiente ejemplo. Hoy día nosotros nos vamos a encontrar en Viña del Mar con un local que va a recibir niños y que lo está recibiendo todos los días y que ni la Junji, ni Integra, ni el Ministerio de Educación está vigilando lo que pasa ahí adentro y hay niños de 2 a 4 años que asisten 7 horas al día. No tenemos idea si las personas que lo tienen a cargo tienen la calificación y la idoneidad profesional para tenerlo a cargo y menos tenemos idea del proceso formativo y educativo que ahí ocurre. A partir de marzo del 2017, la Intendencia de Educación Parvularia a través de la Superintendencia de Educación va a tener la potestad de fiscalizar y si los hechos que están ahí son graves, de clausurar el local. Eso hoy día no existe. Hoy día quien quiere pone un jardín infantil, sin ningún resguardo del proceso formativo y educativo que está aquí adentro. Por lo tanto, un primer eje en educación parvularia que tiene que ver con institucionalidad y con resguardo de ciertos estándares mínimos para asegurar calidad en el proceso formativo y educativo de niños y niñas desde los 0 a los 4 años de edad. Y lo segundo, un gigantesco esfuerzo por incremento de cobertura. Terminado el esfuerzo que está en pleno desarrollo, llegaremos recién al 36% de cobertura en educación parvularia en Chile. Y por lo tanto aquí tenemos un dato de extrema preocupación, porque el 70% que no asiste, podemos decir que la mitad de esos niños y niñas que no asisten a la sala cuna o al jardín infantil son por decisión de la familia. Y la familia busca otro mecanismo formativo y de resguardo para esos niños y niñas. Pero el otro 50% no asiste a un jardín infantil porque no tiene un jardín infantil donde asistir. Aunque la familia lo busque, no lo tiene. Y por lo tanto, aquí estamos al debe. Vamos a llegar a fines del año 2018 al 36% de cobertura en educación parvularia, lejos de lo que requiere como oferta pública para garantizar el derecho a educación a niños y niñas desde en los primeros años de vida. En el ámbito de la enseñanza básica y la enseñanza media, yo quiero poner solo tres ideas centrales. Primero, inclusión. Inclusión desde todos los puntos de vista en que el concepto puede ser abordado en el sistema educacional. Pero segundo, vinculado al fin de los mecanismos de lucro en la enseñanza básica y media, y vinculado también al fin de proceso de selección y admisión. Este mes, en la región de Magallanes, se está poniendo en marcha el fin a la selección. ¿Qué significa eso? Significa que ningún establecimiento educacional que funcione con recursos públicos podrá aplicar mecanismos de selección para sus estudiantes y que lo que hay es un sistema aleatorio generado por el Mineduc donde las familias postulan cumpliendo los requisitos de edad y aprobación del nivel anterior y será este mecanismo quien asigne los establecimientos de manera aleatoria. Hoy, en el resto del país, bueno, y esto va progresivamente hasta el año 2019, partió en Magallanes y termina el 2019 en todas las regiones. En el resto del país,
establecimientos que funcionan con recursos públicos tienen el derecho de seleccionar a qué estudiantes aceptan o no. Y aquí cabe la pregunta. Aquellos que exhiben, comillas, buenos resultados, ¿tienen buenos resultados por la excelencia de su proceso pedagógico o por el proceso de selección que hacen al ingreso de aquellos estudiantes con mayores habilidades y soportes sociales y familiares que les permita ser más exitosos? Ahí hay un desafío para el sistema. De aquí al 2019 no existirá selección de estudiantes en ningún establecimiento que funcione con recursos públicos. Y esto, a mi juicio, efectivamente también representa un cambio gigante respecto a la realidad que hemos tenido hoy día. El primer mecanismo de selección hoy día es el cobro en los colegios particulares subvencionados. 80 lucas mensuales. El que tiene 80 lucas tiene alguna posibilidad de ingresar y el que no tiene las 80 lucas no tiene ninguna posibilidad de ingresar. Como junto con la no selección se acaba el copago y por lo tanto los colegios pasan a régimen de gratuidad, efectivamente todos los estudiantes tendrán las mismas posibilidades de acceso a los distintos tipos de establecimientos educacionales. 38. Ya. Tres minutos. En el universitario, vamos a pasar el tiempo. Lo que tiene que ocurrir es instalación de gratuidad, de manera definitiva y permanente. Más allá de los bemoles de la discusión en la que estamos hoy día, si alcanza el monto, si el mecanismo o no. Pero lo que sí tiene que ocurrir es que se instala definitivamente el mecanismo de gratuidad para permitir exactamente los mismos principios que la enseñanza básica y la enseñanza media. Igualdad de oportunidades en el acceso, por lo tanto, el Estado garantizando educación como un derecho para todos sus estudiantes. Pero junto con gratuidad, mecanismo de regulación y control. Regulación y control respecto a la oferta, regulación y control respecto a la calidad de la oferta. Y junto con eso está ocurriendo un proceso que pasó bien desapercibido, pero tiene harto impacto en ustedes. Que es que a partir de mediados de este año comienza, perdón, a mediados del próximo año comienza la implementación de la carrera docente. Y la carrera docente efectivamente significó una transformación profunda de la manera en que se concibe la incorporación, permanencia y desarrollo de los estudiantes, de los docentes al interior del sistema. No teníamos carrera docente, teníamos un estatuto que premiaba solo antigüedad y no premiaba esfuerzo, capacitación y formación. Y por lo tanto, a partir de este año tenemos carrera docente, y carrera docente significa posibilidad de desarrollo en el sistema. Y para contestar las tres preguntas finales, ¿qué es lo que hay a mi juicio? Hay una transformación profunda en curso. ¿Qué es lo que yo espero? Lo que decía, que se cree en gratuidad, que se instale de manera definitiva, que exista un mayor poder regulador y de control por parte del Estado respecto de la oferta pública y privada en educación para poner el eje en calidad, un esfuerzo y un apoyo más sostenido del Estado al proceso de formación de profesores. Yo creo que el Estado ha estado lejos de apoyar eficientemente el proceso formativo de los profesores en Chile y un esfuerzo especial en el que no debemos cejar, que no debemos olvidarlo, por asegurar un incremento y un proceso de calidad en el ámbito de educación parvularia, que es el primer piso que efectivamente nos va a dar una base mínimamente sólida para poder seguir avanzando en el resto del proceso formativo de los estudiantes. Gracias. Hola. Muchas gracias, don Pablo. Bien, a continuación va a hacer su intervención Marcela Villegas. La presentación ya la hice, ella es directora del Centro de Recursos Alta Vida, colegio especial que está haciendo una transición a ser colegio regular y por lo tanto es una innovación a nuestro parecer. Yo soy, como decía Andrea, soy una alegre egresada de esta universidad. Me titulé como especialista en TAE y después en discapacidad intelectual. Entre medio me fui a la UPLA a conocer la experiencia de la UPLA y me pareció que fue una muy buena articulación. Les voy a contar un poco del contexto para llegar a lo que quiero contar. Y fui docente de esta universidad aproximadamente por 10 años. Rápidamente ingresé después de haber egresado. Y la vida me llevó a trabajar directamente en los procesos de transformación de una escuela especial para chicos con espectro del autismo, que está en la Plaza Miraflores. Yo trabajo hace 18 años con chicos con espectro del autismo.
y ante las injusticias que vivían los estudiantes y sus familias de no poder acceder al sistema regular de enseñanza, generó en mí la necesidad de aportar evidencias de que era posible tener una cultura escolar más inclusiva. Y es así como hace 4 años fui madre, y al ser madre, no quise madre de una niña neurotípica, como decimos en el ámbito de la educación especial, una niña regular, si lo pensamos en el currículum, me llevó a tomar la decisión de dónde la escolarizaba. La escolarizaba en la escuela del frente, en el San Ignacio de al lado, o la dejaba siendo neurotípica en la escuela especial. Y la decisión fue radical porque pensé que había que mostrar evidencia, y para algunos puse en juego el futuro de mi hija, para mí hice lo correcto. Y la escolaricé dentro de Alta Vida, con todos los chicos con autismo. En un principio eran 3 neurotípicas y 6 chicos con autismo, hoy día son 10 neurotípicos y 2 o 4 chicos con autismo en su curso. Y así iniciamos en el 2013, 2012, una transformación progresiva para convertir la educación especial en educación regular, pero sin poner atención en la etiqueta de nuestros chicos con autismo, sino que poner énfasis en 3 principios. La necesidad de evidencia de inclusión radical. Nosotros no hablamos de inclusión efectiva, como habitualmente habla el sistema o habla la academia. Nosotros hablamos de inclusión radical e inclusión universal, que significa todos y todas. En el minuto que hay un chico en una escuela especial, o en el minuto que hay un chico en Arica, Iquique, Copiapó, La Serena, Antofagasta, Santiago, que no puede acceder a la educación regular por motivos de capacidad, no tenemos un país con una educación inclusiva. Si bien Pablo, que lo conozco y conoce el proyecto Alta Vida, nosotros ya hemos ido a la superintendencia a pedir asesoría, si bien hemos avanzado, cuando a mí me dicen que veo el vaso medio vacío, es porque en el medio vacío están mis hijos y en el medio vacío están los chicos con discapacidad. Y mientras hayan escuelas especiales que no hagan la transformación, porque nuestra intención no es que se acaben las escuelas especiales, hay gente que me tiene un poquito mala, porque piensa que yo quiero que se acaben las escuelas especiales. No, la necesidad de las escuelas especiales va a seguir existiendo porque hay muchos chicos que ya no se incluyeron. Pero no es posible que tengamos escuelas especiales que atiendan a los chicos hasta los 24 años. Debe existir la transformación a escuelas especiales a un espacio de educación continua, que no termina a los 24 años, sino que haya una transformación a centros de educación continua y de ocupación continua. ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Porque esto puede sonar una volada entretenida, un poco radical, un poco rupturista, pero basta con analizar la página 17-18 del ENDIS, la Encuesta Nacional de Discapacidad, que salió en 2015. La finalización o la cobertura de los chicos con discapacidad que termina la enseñanza básica es menos del 50%. Desde ese modelo, o desde esa cifra, el sistema fracasó. Lo siento. Fracasó porque tenemos dentro de las personas con discapacidad, en el ENDISC, que son las chicas de educación especial, seguramente ya han revisado el ENDISC, se habla siempre con unos modelos arcaicos de que los leves y los moderados estarían siendo escolarizados. Un modelo arcaico para referirse a personas. Hablar de leves y moderados es una cosa del año 80. Pero cuando nosotros vemos a los chicos que, teniendo la posibilidad de acceder a la educación regular, no acceden porque para ingresar los colegios tienen la posibilidad de tener reglamentos para derivar a los chicos a las escuelas especiales, o para ingresar un PIE tienen que dar una prueba de capacidad intelectual, un WISC, un chico con autismo, discapacidad intelectual, aplicándole un WISC para decidir arbitraria y antojadizamente quiénes tienen derecho a educarse con sus hermanos y quienes no tienen derecho a educarse con sus hermanos, nos parece que teníamos que dar muestras de una verdadera evidencia de inclusión. Y con mis profesoras conversamos dónde nos íbamos a llevar a nuestras hijas, no solamente mi hija Laura. Y todas las profesoras de Alta Vida han escolarizado a sus hijos en Alta Vida, y la verdad es que no nos es relevante para nada que convivan con un 70% de chicos con autismo, de los que los libros llaman severos. ¿Por qué?
porque sabemos que la única posibilidad de transformar las concepciones culturales que tengan nuestros hijos es aprendiendo a vivir en diversidad. Hoy día es diversidad por capacidad, esperamos que mañana sea diversidad universal. Diversidad de credos, diversidad económica, y que todos puedan estudiar en la escuela que está en la esquina de las casas. Las familias de personas con chicos con discapacidad llegan a trasladarse 2 horas para llegar a nuestra escuela, porque no hay escuelas especiales y no hay proyectos de integración que accedan a ellos. Entonces, Alta Vida, me invitaron por Alta Vida. Alta Vida tiene 2 propósitos. Un propósito interno, que es la transformación a la educación regular de una escuela especial, desde el concepto de inclusión respetuosa, de educación respetuosa, inclusión radical y aprendizaje solidario. Son los 3 pilares curriculares o modelos o pedagógicos que yo pudiese decir de dónde se sustenta, desde dónde se construye Alta Vida, son de esos 3 pilares. Una inclusión radical que tiene que ver con no hay exclusión por razones de capacidad. No es necesario que tenga lenguaje, no es necesario que tenga un comportamiento absolutamente regulado, no es necesario que acceda al currículum. Si bien haremos todos los esfuerzos, sabemos que técnicamente un 50% de los chicos con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo, autismo, no van a acceder al currículum después de cuarto básico. Y eso es, por más que crea en Verdugo y en Feuerstein, el zona de desarrollo próximo, hay una restricción biológica, hay una restricción biológica cierta y que es esperable y es legítima. Y cuando decimos legítima, es legítima. La naturaleza implica que seamos diversos biológicamente. Y la diversidad biológica implica aceptar que hay chicos que no van a poder acceder a la educación regular si el currículum es la puerta de ingreso o es la selección. Tenemos muchísimos niños que, y entiendo a mis colegas de las escuelas especiales que no quieren incluir, lo entiendo de una razón pedagógica. Les devuelven los niños. No la entiendo desde una razón ética. Hagamos una transformación. ¿Ya? Desde una razón ética, nosotros no podemos seguir ingresando niños pequeños a las escuelas especiales si a los 24 años están saliendo de a 15, de a 20, a nada. Entonces la propuesta es que Alta Vida, que hace Alta Vida, es que las escuelas especiales se transformen en esos espacios de educación continua y de ocupación continua con apoyos. Me gustaría referirme a los 3 elementos, a los 4 elementos que muy bien expuso Pablo. Educación como derecho. La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad que firmó Chile en el 2008 estableció que se harían todos los ajustes razonables para avanzar hacia una educación cada vez más inclusiva. Lamentablemente, en su proyecto de educación inclusiva, el artículo 7 septis sigue permitiendo que los colegios hagan una selección indiscriminada por razones de capacidad. Mientras haya un chico que no puede acceder a un colegio por razones de capacidad, no tenemos ningún sistema de educación inclusiva. ¿Qué significa inclusión, chicos? Para los de básica, diferencial y parvularia. Inclusión se fundamenta en 3 conceptos. Vamos a incluirle un cuarto que yo le pongo. Acceso, presencia, participación y bienestar y aprendizaje. Si yo no tengo el acceso asegurado de manera universal y yo estoy condicionando con pruebas tan tradicionales y arcaicas como un WISC, una prueba intelectual, no puedo hablar de proyecto de educación inclusiva a nivel nacional. Podrá ser un avance, podrá ser un proceso, podrá ser el nombre que quieran ponerle, pero un proyecto de educación inclusiva, cuando estamos nosotros recibiendo, los que nos conocen saben que además Alta Vida ha participado en un movimiento maravilloso que se llama Autismo Chile, que está demandando una política pública para las personas con discapacidad por autismo y también por discapacidad intelectual, en donde la inclusión sea universal. Entonces, los derechos de las personas con discapacidad se está transgrediendo, pero ese no es el mayor problema, según yo. El mayor problema es que se transgreden los derechos de los chicos sin discapacidad. ¿Por qué?
Porque cuando yo no educo en inclusión radical, afecto dos derechos. El derecho del chico con discapacidad a acceder a la educación regular y el derecho del chico neurotípico de educarse en diversidad. No le puedo pedir a Chile que tenga una cultura inclusiva si lo has educado durante 80 años de manera separada. Y cuando las madres tienen la posibilidad de ingresar a los chicos, hagan la prueba, tratan de ingresar a sus chicos a escuelas especiales. La transformación tiene que ser así de radical. La transformación, si bien me dicen que estamos avanzando en la medida de lo posible, ¿dónde están los chicos que hoy día esperaron avanzar en la medida de lo posible? En el psiquiátrico, el Peral, el Salvador, el Horvitz. Ahí están, o en los hogares de Coanil. La escuela es la puerta de entrada a la inclusión social. Si yo me he educado segregadamente durante 24 años, no voy a pedir a los 25 ingresar a una empresa. Es imposible. Y eso no podemos seguir tapándolo. Por otra parte, la relevancia del otro principio que muy bien estableció Pablo, que es calidad educativa. ¿Hablamos de calidad educativa desde qué sentido? ¿Desde el sentido del rendimiento académico o de la plenitud humana? Nosotros creemos profundamente, cuando hablo de nosotros, hablo de mi equipo de trabajo, yo solamente represento a una comunidad. Cuando hablamos de calidad educativa, no podemos hablar de calidad educativa si esta no es inclusiva, porque son dos conceptos que van técnica, académicamente y prácticamente, en lo concreto, van de la mano. Yo no puedo decir que tenemos un avance en calidad educativa si la educación sigue siendo segregadora y siguen habiendo escuelas especiales por doquier. ¿Alguien me puede explicar por qué existen las escuelas de lenguaje? No tiene ningún sentido, pero ha ganado el poder de sostenedores que quieren tener escuelas de lenguaje. Y ahí es donde uno espera que el ministerio o el Estado proteja a los chicos. ¿Ya? Y golpee la mesa. Por otro lado, cuando hablamos de calidad educativa, seguimos pensando en que vamos a incluir chicos, pero resulta que hay un CIMSE. O hay profesores desesperados por cumplir con requisitos o con resultados y logros de aprendizaje. Y en ese minuto, en cuarto básico, nos devuelven a los niños. Y fue por eso que Altavía decidió, se acabó la cuestión. Ya que nos están devolviendo a los niños de las escuelas regulares, la escuela Altavía se transforma en educación regular. Y no hay ninguna justificación técnica, estudiantes, porque a lo mejor a los que ya tienen mi edad, 40 y más, les puede resonar un poco extraño. Técnicamente, chicas y chicos, no hay ninguna razón por la cual educar a nuestros hijos, nuestros niños, nuestros estudiantes de manera separada. ¿Que hace falta más recursos? Sí. ¿Que hacen falta más formación? Sí, pero eso es otro tema. ¿Cómo lo hacemos? Es un segundo momento. Pero el primer momento es tomar la decisión de decir, bueno, ¿cómo hacemos transformaciones? Cuando nosotros avanzamos en la medida de lo posible, vamos dejando generaciones sin escuela, sin escolarización. ¿Y qué pasa con las familias? Yo trabajo mucho con familias. Solamente vayan un día a la oficina nuestra y seguramente tenemos más denuncias que la misma superintendencia de maltrato pedagógico. ¿Ya? De maltrato pedagógico, de maltrato entre iguales. ¿Por qué hay maltrato entre iguales para las personas con discapacidad? Porque no los educas juntos desde chicos. Porque no les enseñas a convivir armónicamente. El tercer elemento es de la cobertura. La cobertura en el ámbito de la discapacidad es espantosa. Tanto en educación especial como en PIE. Los chicos no tienen acceso hoy, ni siquiera en los municipales, cuando no tienen lenguaje, acceder a la educación regular, a no ser que sea sordo. Es decir, conviene más el sordo y ciego que autista. ¿Ya? Te lleva, perdónenme la crudeza, pero te lleva a unas reflexiones que son brutales. Es decir, ojalá que sea sordo, si van a tener un hijo y va a tener discapacidad, que sea sordo. Porque si es autista, no tiene futuro. A no ser que sea de doble excepcionalidad, como una muy buena investigación me enseñó que sí había. Que tengo un CI muy alto. Pero cuando llega octavo básico, ni el CI lo salva de los problemas de convivencia escolar. Entonces, ¿qué tenemos en las escuelas hoy día? Escuelas que están aplicando manuales de convivencia escolar a chicos con desarrollo diverso. Es decir, cuando un chico con Asperger se desregula, ¿qué hacen? Aplican el manual de convivencia escolar.
¿Y saben que lo hacen en escuelas especiales también? Y tenemos niños en escuelas especiales suspendidos 3 días. Entonces, todo esto, como para ir cerrando, habría que preguntarse por qué ocurre. Y mi pregunta siempre es, ¿cuáles son los propósitos que tiene Chile respecto de la educación? Porque a mi juicio la educación es un medio para alcanzar bienestar y plenitud humana. Como ser humano, la educación se transforma en una herramienta de transformación social y de contribución al bienestar humano. No me imagino que nosotros estamos pensando, yo ilusamente, en que queremos buenos estándares como de desempeño, si bien es muy necesario, y eso no lo podemos obviar, no puede eso, seguramente no es eso lo que motivó a muchos de ustedes a estudiar pedagogía. No me imagino que dijeron, yo quiero que los chicos saquen muy buenos puntajes en el CIMSE, así que voy a estudiar pedagogía. Lo más probable es que hayan sido otras las motivaciones que las llevaron a estudiar pedagogía. Y lamentablemente, en la formación docente, se da más importancia a la especialización que al ser docente. Porque el ser docente implica en que no vas a aplicar un manual de convivencia escolar a un chico de desarrollo diverso, ni siquiera de desarrollo típico, cuando ese manual de convivencia está fundamentado en normas impuestas por adultos que no tienen un respeto por el desarrollo de la infancia y que es absolutamente normal la desregulación en los procesos de desarrollo evolutivo, principalmente entre los 4 y los 12 años, por ejemplo, o entre los 3 y los 16, es decir, toda la vida. Entonces, para no pasarme, desde la inclusión radical y la educación respetuosa que nosotros promovemos, educación respetuosa, para ser bien concreto, es respetar el desarrollo evolutivo. La verdad es que nosotros no ponemos atención exclusivamente sobre las manifestaciones de los chicos con discapacidad, sino que vamos a la concepción del desarrollo evolutivo. Los chicos con discapacidad escolarizados, los estudiantes nuestros, están en una situación de permanente tensión, una tensión entre el desarrollo típico y la restricción biológica que tienen. Pero no son extraterrestres con una condición humana distinta. Por lo tanto, si yo quiero entender y comprender la discapacidad en el aula, tengo que entender cómo funciona el desarrollo típico. Por lo tanto, la técnica aplicada al ser humano, en este caso, para nosotros no resulta. Entonces, para responder a 3 preguntas. ¿Cómo nosotros podemos contribuir desde la educación a una transformación social a través de cambios culturales que partan desde las comunidades locales? Nosotros no creemos que haya que esperar que la normativa cambie. Así que vamos a dejar tranquilo un poco a Pablo. ¿Ya? No esperamos que la normativa cambie. No va a cambiar. Nosotros esperamos que la normativa... No te estoy dando duro, no te quejes. Nosotros no esperamos que la normativa cambie. Nosotros esperamos que el Estado responda a los cambios que se han producido en la sociedad. Exactamente. Que responda a los cambios que se han producido en las comunidades locales. Es decir, que el Estado diga al Ministerio de Educación, oye, las escuelas especiales se nos están transformando en escuelas regulares. Las escuelas especiales están ingresando. Las profesoras de las escuelas especiales están metiendo a sus hijos en las escuelas especiales. ¿No tendremos que darle subvención para que sea inclusivo? Porque las hijas nuestras, los hermanos de nuestros niños, tenemos que financiar nuestra propia educación porque están fuera del sistema, tienen que dar exámenes libres. ¿Por qué? Como es escuela especial. Y sepan que cuando nosotros le pedimos al Ministerio asesoría para hacer la transformación, no hay normativa. Por lo tanto, no hay antecedentes de cómo podemos hacer ese cambio. Lo que nos dijo una de las supervisoras que nosotros en ese minuto dijimos no, no vamos a esperar la normativa, es atiendan a los chicos neurotípicos en la mañana y a los chicos con discapacidad en la tarde y así tienen un solo colegio. Pero, ¿no me estás entendiendo? Que tiene que ver con una... No con proyectos de integración, porque alguien podría decirme, ¿pero por qué Marcela dice eso si los PIE existen? Porque los PIE están constituidos o construidos sobre un paradigma de integración escolar. Siguen siendo espacios de segregación, no de inclusión radical. ¿Por qué? Para ingresar hay que hacer un whisk y ahí me doy la vuelta. Bueno, entonces, la invitación, no esperar la norma. Cuando yo voy, hago muchas charlas con Autismo Chile, ando por todo Chile, y me preguntan por el decreto 83.
y que el decreto 170, y yo siempre digo, toda pregunta está permitida menos hablar de decretos. Porque si esperamos ajustarnos a los decretos, no vamos a hacer ninguna transformación social. Lo que vamos a hacer es ajustarnos a la norma en la medida de lo posible y romperla en la medida que sea necesaria. Absolutamente. ¿Por qué? Porque éticamente no hay ninguna justificación que me saque mis niños neurotípicos de una escuela especial. Sería falta de ética. Lo que espero es que alguna vez les den subvención. ¿Qué les pido a las UBES? Uy, ahí ustedes saben que les pido mucho. Mayor formación en pedagogía y menor formación en especialidad. Los problemas que yo he tenido en mi vida, mis años laborales, 20, trabajando en discapacidad, no han sido por no saber de autismo. Han sido por no saber de desarrollo humano. No han sido por no saber de discapacidad intelectual. Han sido por no saber cómo trabajar con familias. No ha sido porque no sé aplicar una prueba que establece los niveles de comprensión lectora. Eso lo sé muy bien, lo aprendí muy bien acá. Es no saber cómo trabajar colaborativamente con un profesor que no es diferencial. Entonces, en el fondo, yo pido a las UES mayor formación en pedagogía y ojalá juntos. Yo discrepo de la formación por especialidad. Tengo muchas personas que me dicen que no se justifica. La verdad es que yo creo en el 3-2-2. Creo en una formación común de al menos 4 años, en donde nosotros estudiemos educación infantil y que todos aprendamos lo mismo, porque no es posible pedirle a una educadora de párvulos, que muchas veces tiene mayor, o una profesora básica, que a veces tiene mayor concepción inclusiva que la misma diferencial, que pueda hacer cambios en el aula si no ha estudiado sobre desarrollo desde la neuropsicología, el desarrollo humano, porque hablar hoy día de psicología de aprendizaje, hoy día está un poco ya también un poco corto. Hablemos de neuropsicología del aprendizaje y la dejamos mejor. La psicología se quedó corta, eso es un dato. Y otro elemento para responder, los cambios culturales han de partir desde las propias comunidades locales, por lo tanto confío profundamente en que esta nueva generación no va a esperar el decreto para incluir a los chicos con discapacidad en sus aulas. Muchas gracias. Perdón el tiempo. Es que te van a hacer preguntas de hoy. Recuerden que ya es momento de estar pensando en esos letreros, en las preguntas que van a hacer, en esos conceptos que van a poner para hacer ágil la discusión. Doña Araceli. Bueno, primero que nada, yo quiero agradecer la invitación y la paciencia para que el médico decidiera si yo podía venir o no. Después de un aterrizaje forzoso, persiguiendo perros, porque para mí esta casa es mi casa y quiero que los estudiantes lo sepan súper bien, los profes ya lo saben, así que no voy a repetirme. Además, es bien interesante porque acá, escuchando a Marcela, me terminé de convencer de que yo soy extraterrestre, porque en realidad yo vengo de un mundo antiguo, yo vengo de un mundo donde los maestros, a los maestros, nos enseñaron un principio fundamental. Primero, que todos los niños eran iguales. No importaban si tenían las neuronas torcidas o derechas. Perdón por las expresiones. ¿Ya? Yo tuve en mis aulas de clase de la escuela primaria laica, gratuita y obligatoria del Uruguay, niños con trastornos psiquiátricos graves, disléxicos. O sea, un panorama así generalizado de lo más entretenido. O sea, nunca tuve tiempo de aburrirme durante los 12 años que estuve en la escuela. Y nosotros nunca hablamos de inclusión, hablamos de convivencia, porque éramos todos iguales. Y porque lo que nos metieron adentro de la cabezota, así de manera brutal, fue que cuando un maestro enseña, los niños aprenden. Y cuando los niños no aprenden, es porque los maestros no enseñan. Y entonces, para mí el tema fundamental, y como yo me he vuelto muy francesa y me encantó esto, que teníamos 3 preguntas, Andrea. Lo que hay, lo que pensamos y lo que queremos. Así que es como el viejo Descartes, ¿sí? Entonces, voy a empezar por lo que hay en el marco de esa vieja antigua que soy, ¿sí? Yo considero que lo que hay es, en la situación actual, hay una absoluta ausencia y respeto por la autonomía intelectual y profesional de los maestros.
Se parte del hecho que los maestros no sabemos hacer las cosas. Entonces el Senado decide si podemos hacer tareas o no. El director de la Agencia de Calidad de la Educación viene a decirnos cómo se evalúa la lectoescritura. ¿Pero dónde la viste? Porque somos nosotros los que decidimos cómo se evalúa la lectoescritura. Porque somos nosotros los que sabemos cómo se enseña. Entonces viene con un modelo que no me acuerdo cómo se llama porque le puso un nombre a la evaluación formativa. Una evaluación que yo, que soy viejita, tengo 74 años, ¿sí? Practiqué en la escuela. Pero a mí no venía la agencia de calidad a decirme cómo se hacía la evaluación formativa. Me la habían enseñado durante mi formación. Y era el supervisor pedagógico y el director de la escuela que había pasado por el mismo lugar que yo estaba antes, que me decían si lo que estaba haciendo estaba bien o no. No tenía que hacer un video para saber si estaba haciendo bien o no las cosas. A mí nunca me encasillaron, siempre me jerarquizaron. Y hay una pequeña diferencia en el significado de las palabras. Yo entiendo que tiene que haber un estatuto docente. Yo viví en mi época de maestra dentro de un estatuto docente. Trabajé en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también había un estatuto docente. Y una evaluación de profesores, que hacían los alumnos, como la mayoría sabe aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos encasillamos? Y lo más grave de todo, ¿sabe qué es? Es que nadie lee el documento original de esa evaluación. El documento original no está producido en Chile, está producido en el Banco Mundial. Se llama Great Teachers, o Maestros Extraordinarios, como más le guste, porque la traducción es reguleque nomás, como dice alguien. Que es el programa para América Latina y el Caribe de educación, de formación de maestros del banco. Y si uno revisa los ítems que toca el Estatuto de la Profesión Docente, son exactamente los que están en ese documento. Y ese documento es público, se encuentra en internet. Hay versión en castellano, en inglés y en francés. Así que no podemos alegar ignorancia, ¿sí? A mí me enseñaron en esa maravillosa formación de maestros que uno siempre se tenía que preguntar, ¿de dónde salió esta vaina? Porque siempre había algo detrás exótico, por decirlo discretamente. Y yo reconozco, por ejemplo, que la reforma educacional de Chile fue muy importante en el año 65. Desde el punto de vista de la cobertura y todo lo que explicó Pablo, yo no tengo ningún drama con eso. Pero sí tengo una crítica fundamental a esa reforma. Es el modelo pedagógico que impuso, que fue el diseño instruccional, llamado elegantemente tecnología educativa, que es un modelo de control social absoluto de la profesión docente. Los maestros recibieron un paquete de cómo se hacían las vainas. Entonces nunca más pudieron decidir sobre el currículum. Porque el currículum, cómo se hace, lo decidimos nosotros. Yo encontré un maravilloso documento que es muy simpático, porque es la traducción de un texto que hizo Alain Ferrière sobre los movimientos de maestros de Chile del año 27 y 28. Ustedes saben que el Sindicato de Maestros de Chile es el único en América Latina que propuso una reforma educativa cuyo decreto se firmó en diciembre del año 1928 y reformaba el sistema desde la escuela primaria hasta la universidad. ¿Vamos entendiendo? ¿Dónde estamos? Porque ya no nos llaman más ni siquiera para preguntarnos si estamos de acuerdo o de desacuerdo. Tenemos que hacer maní para eso. Entonces, a mí me preocupa, porque me preocupa la situación que comentaba Marcela, me preocupa lo que dice Pablo, que al fin y al cabo es un representante que no tiene la culpa, ¿sí?, de las cosas que yo estoy criticando. Pero es que a mí me aterra la situación y me aterran los muchachos que están aquí. Son ustedes los que tienen que cambiar esta cosa. Porque los maestros tienen que ser gente culta, gente que sepa la historia, y esto es lo que quiero, gente que sepa la historia de su profesión, gente que sepa por qué es maestro. No por obra y gracia del Espíritu Santo, que Dios nos bendiga, ¿sí?
pero que es una decisión racional que yo tomé ser maestro. Y que ser maestro significa que yo voy a formar personas. Y formar personas significa que van a ser capaces de insertarse en una cultura, apropiarse de ella y transformarla. Y eso no es invento mía, es invento del viejo von Humboldt. Palabras maravillosas, si las hay, Bildung. Y que para eso tengo que saber la historia de mi profesión. Y para eso tengo que saber quiénes fueron los viejos que dijeron las cosas que ahora parecen como súper modernas. Porque si uno lee a Comenio, se da cuenta que... ¡Uy! ¿Será que el Banco Mundial ha leído a Comenio? Finlandia. Finlandia es el último, la última chupada del mar. Finlandia se rige por los principios de la Escuela Nueva de Dewey que están escritos en este documento firmado por Gómez Catalán en el año 28, ¿sí? Y además en esa vaina que anda por el internet de Michael Moore de Finlandia, los finlandeses lo dicen, nosotros le copiamos a ustedes. Nada más que no pasó que cada ministro que llegó les cambió el programa. Y además son protestantes. Es una sociedad donde el trabajo es lo que marca la historia. Y el otro. Entonces yo creo que hay unos temas muy complicados que a mí me preocupan mucho, donde las facultades de educación tienen mucho que decir, donde la formación de maestros es esencial. O sea, de una vez por todas tenemos que entender que el fundamento de nuestras democracias latinoamericanas están en la escuela primaria, donde todos tuvieron posibilidad de ingresar por ancha o por manga. Y cuando eso se perdió, y cuando hubo que pagar, fue cuando las democracias se perdieron también. Porque ese es el lugar de la convivencia. ¿Y quiénes construimos la convivencia? Los maestros. Los maestros necesitamos una carrera que nos jerarquice el trabajo. Que alguien que venga a mirarnos sepa de lo que está hablando. Que existan concursos de práctica y teóricos para ingresar al sistema y no el amigo del alcalde. Es que la realidad es esa, ella se ríe, pues no, yo no me río, o sea, así me ha pasado. Entonces, hay una cosa que, hay un tema que es muy grave, sí, con lo que está pasando. Pero yo creo, y a lo mejor soy muy utópica, de pensar que si las escuelas de educación logran llegar a un acuerdo razonable, porque claro, me puede decir Pablo, yo reconozco, o sea, el programa Ser Maestro, me leí todos los documentos del programa Ser Maestro, y son una copia de las vainas que se hacen en otro lado, fundamentalmente en Inglaterra. Ahora, los maestros se gradúan y encima tienen que ser inducidos para aprender a ser maestros. ¿Pero qué es eso? La universidad debe formar maestros que cuando salen de su último grado de escuela, de maestro, van a enseñar a la escuela como cualquier gente normal. Y no necesitan alguien que los induzca en la profesión. Porque si necesitan que los induzcan en la profesión, no está la salida del cuento. Está el comienzo. Si los estudiantes no se zambullen desde el comienzo en lo que va a ser su oficio, difícilmente entiendan lo que van a hacer. Pero eso trae como corolario otra cosa bien importante. Y discúlpenme que me voy a explayar porque para mí es un tema demasiado complicado. Y que me importa demasiado y me atañe a mí directamente. Yo fui de las primeras que habló en este país hace muchos años, allá como por el año 90, así que se imaginan, ya pasó la historia y la vieja, que había que hacer prácticas iniciales. El problema es que no se entendió muy bien la idea. Porque las prácticas iniciales, por lo menos por las cosas que yo he revisado en muchas escuelas de educación, es como primer semestre, un ratito aquí, otro ratito allá y otro ratito allá. O sea, las prácticas que tienen que estar desde el inicio de las carreras, como los médicos que los enchufan en el hospital en el año que llegan, y nosotros nos formamos igual que ellos, a la pata de alguien que sabe más que nosotros, y sabe del oficio, porque
en los libros no está cómo se maneja una clase. Eso se aprende a la pata del maestro que yo tengo de maestro consejero en la escuela. De nadie más. Y eso lo tengo que aprender cuando entro. No cuando salgo. Entonces, hay unos temas ahí que son muy complicados porque resulta que cuando salga el famoso estatuto docente o como se llame esa cuestión, ¿sí? La inducción es ley. Porque está dentro de ese estatuto. Y entonces ahora vamos a formar maestros inductores. Porque en eso vamos a terminar. Entonces, tenemos un problema. No tenemos una carrera establecida que aquel que llega a ser director de una escuela tiene que haber sido maestro de grado primero. O en el liceo, y en la enseñanza secundaria para mí es la misma, el mismo cuento. ¿Sí? Porque alguien que no estuvo en la sala de clase no puede administrar una escuela ni un colegio. Y no puede aconsejar pedagógicamente a sus colegas, que esa es una función fundamental del director de escuela. O del liceo. Yo hablo de escuela porque yo soy maestra básica, yo soy maestra de escuela. Y me siento muy orgullosa de serlo. Puedo tener doctorado y tonteras por el estilo, pero yo soy maestra. Y me siento muy orgullosa de serlo. Y el día que me muera y digan que soy doctor de no sé qué cosa, no. Yo soy maestra. Eso están todos en mi casa anunciados. La que se muere no es el doctor en no sé qué cosa, es la maestra. Y entonces a mí lo que me preocupa es la formación de los maestros. En la cual yo lo siento mucho, pero la enseñanza, que es lo que nos define a nosotros, que nos hace diferentes a todas las demás profesiones, no está. O está poco en algunos lados. O está un poco más en otros, o está a medio estar. Pero no hay un pensamiento riguroso de cómo se estructuran las prácticas, que es donde se aprende a enseñar. Todo el mundo últimamente habla de saber pedagógico. Plop. Ese saber pedagógico, que no inventó Shulman, lo siento mucho informarles, o sea, el saber pedagógico es un concepto que se acuñó en América Latina en 1979 por el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, cuya cabeza fue Olga Lucía Zuloaga. Y busquen el texto de Olga Lucía Zuloaga que se llama Pedagogía e Historia para saber cómo se define el saber pedagógico desde el estructuralismo foucaultiano. ¿Ya? Después me hablan de Pedagogical Content Knowledge, de no sé qué. No, pero si eso fue después, eso apareció 10 años después. Pero nosotros traducimos tarde, además. ¿Sí? Entonces, ese saber pedagógico, que es el que nos define a nosotros como profesión, y que está vinculado directamente a nuestras prácticas, y que no está vinculado a ninguna disciplina específica. Porque es lo mismo que decir que la disciplina específica de los médicos es la anatomía. Pues los médicos se reirían a carcajadas y no se escuchan. Lo que tienen es un saber médico, es un saber de procedimientos, es un saber hacer. Un saber que a diferencia nuestra, ellos sí escriben, nosotros no. Nosotros nunca escribimos. Nosotros nunca escribimos cómo hacemos una clase, cómo hacemos una lección. ¿Por dónde partimos? ¿Qué fue lo que funcionó? ¿Lo que no funcionó? ¿Por qué? Hay que mirar. Y después, claro, uno puede conectar eso con los viejos sabios que uno ha leído, sin ninguna duda. Y los que están por aparecer, porque viejos sabios van a aparecer siempre. ¿Sí? No son los de ahora, los de antes nomás, son los de ahora también. ¿Sí? Pero entonces, esa escritura de la práctica, que es solo posible en una reflexión sistemática y compartida y cooperativa con los demás colegas. ¿Cuántos de nosotros compartimos lo que hacemos en la clase con los otros? ¿Cuántos nos ponemos a escribir todos juntos sobre lo que hacemos? Entonces yo creo que hay un tema, que el saber pedagógico, todo el mundo se llena la boca con el saber pedagógico últimamente, me he dado cuenta. Yo pongo saber pedagógico en Google y ¡uy! Sale listados y listados de vainas, ¿sí? Pero yo considero que el saber pedagógico no es una palabra. No es algo que pueda ser ideológicamente concedido.
El saber pedagógico tiene esa visión maravillosa que emerge de las prácticas. Entonces yo no puedo hablar de calidad de la escuela, de calidad de la educación, y a mí me importa más la escuela que la educación, porque la educación es una cosa mucho más general e inasible en gran medida, ¿sí? Si yo tengo gente que no puede diferenciar la pedagogía con mayúscula de la pedagogía con minúscula. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la historia de la cultura. Y la pedagogía con mayúscula se escribe en alemán y en la teoría de la formación. Y la pedagogía con minúscula, que es francesa e inglesa, porque es pedagogy y pedagogy, muy elegante los dos, tienen que ver con lo que hacen los maestros. Entonces hablan de pedagogía crítica, eso no es una teoría, es una forma de pensar la enseñanza. Cuando uno lee los textos de un señor que circuló por aquí durante mucho tiempo, llamado el señor Bernstein, que habla de las pedagogías visibles y las pedagogías invisibles, como él escribe en inglés, él está hablando de la enseñanza visible y la enseñanza invisible. Y entonces se entiende todo lo que dice Bernstein. Que yo siempre estuve en contra de él, pero no por eso, sino por la interpretación que hicieron los otros. Porque no hay unos buenos traductores de los textos. Y yo lo siento mucho, muchachos, pero les tocó aprender otra lengua además del castellano. Para saber de dónde vienen las palabras. Porque los traductores no se toman el trabajo, como yo he visto otros textos, cuando se traduce el alemán al inglés. Por ejemplo, hay un texto maravilloso, que es la traducción del texto de Humboldt. Yo no leo alemán, entonces me toca leerlo en inglés. Sobre el Bildung. El señor que tradujo ese texto escribió media página de notas explicando por qué no iba a usar otra palabra más que Bildung para traducir el texto. Porque las traducciones que se hacen al inglés es education y no es lo mismo. Y las traducciones que se hacen al francés también es educación y tampoco es lo mismo. El Bildung es otra cosa. Es la esencia de lo que hacemos los maestros, es el formar. Entonces, algo hemos hecho mal en el paseo cuando nos hemos olvidado de ese elemento fundamental. Y porque yo creo que es imprescindible y está en las manos de los que están aquí muy jóvenes, que pueden ser casi mis nietos a esta altura, ¿sí? Transformar las cosas. Yo voy de salida. Así que lo que único que estoy haciendo es pasar la antorcha. Así que o somos maestros y formamos a la gente o nos transformamos en repetidores de lo que dicen los señores del currículum, que en general de educación y de enseñanza sobre todo, pocón, pocón. No voy a decir nada más. Muchas gracias. Aplausos para todos nuestros panelistas. Y llegó el momento, si acaso quieren levantar algún letrero, y dice ahí al tiro. Tareas. Tareas. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen nuestros especialistas de las tareas? ¿Sí? Voy a acumular un par. Tareas, había otro arriba. Establecimientos emblemáticos. ¡Jec! ¡Anda! Igualdad. Desigualdad. Jornada escolar. Completa. Acoso escolar. Acoso. Voy a quedarme con esas cuatro porque no nos vamos momentito. A recordar más. Levanten los papeles, por favor. Levanten de nuevo para que... Allí teníamos. Tareas. Establecimiento emblemático. Qué buena pregunta esa. Uy, sí, me encantó. Exalumna. ¿Qué quiere que le diga? Acoso escolar. Jec. Y por aquí, desigualdad. Aquí puede tomarse entre medio. Bien. Doña Marcela, a ver si puedes tomar ese otro micrófono y así los puedo ir interrumpiendo un poquito. Es que no llega. A ver, es que esté enganchado. Ah, no, mira. Ah, sí. Sí. ¿Ahora sí? Pasemos. Sí. Ahí va. Marcela, ¿cuál le gustaría abordar? De todo. Elija uno, no sea golosa. A ver, yo creo que todos estos dilemas tienen que ver con que no tenemos claro los fines, o yo no lo tengo claro, a lo mejor ustedes lo tienen claro. Los fines del sistema educativo chileno, o los fines de la educación en Chile. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué estamos educando y para qué implica cómo?
¿Cómo queremos hacerlo? ¿Para qué? ¿En qué? ¿Y cómo? El para qué, yo no lo tengo tan claro, porque la gente disfruta mucho de cosas que yo no comprendo. Disfruta mucho de los desfiles de los colegios, disfruta mucho de los deportes competitivos y de los trofeos, disfruta mucho de las ceremonias de entrega de premios, disfruta mucho de grandes logros en el CIMSE, y la verdad es que yo me pongo a nivel personal, porque cada uno decidirá y le sacará la sal. Yo no lo comprendo por una cosa de creencia de que esto no es educación. Por lo tanto, en el ámbito de las tareas, yo solamente... Ahí, lo enchufé bien, parece. Ya lo enchufé, sí. Estaba desenchufado. A mí me complica todo proceso educativo de simulación. Las disertaciones, todo proceso artificioso de la educación en una educación naturalista que ocurre en la comunidad, que ocurre en el barrio, que ocurre con los padres dentro del aula. Si yo creo que los papás den continuidad a una labor pedagógica, a una labor educativa, quiero ser muy cuidadosa que la experta en lo que pedagogía y educación, ahí yo me quedo corta porque soy educadora diferencial, quienes carecemos mucho de esa formación. Todo proceso educativo que tenga que ver con modelamiento y simulación a mí me complica. Por lo tanto, lo que es la tarea me complica no si es bueno o malo. Me complica cuando transgrede los climas familiares y cuando transgrede la realidad de los hogares. Para mí, que no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el estrés que someto a la infancia. En lo personal, en la crianza de mi hija y de mis hijos, yo hablo de mis hijos como mis estudiantes, el aprendizaje tiene que ser un momento satisfactorio. La educación, la escuela tiene que ser un lugar de esparcimiento, de felicidad plena, de plenitud. No puedo aprender por estrés. Desde la neurociencia, que hemos aprendido mucho con un compañero, con José, la oxitocina es un elemento fundamental para aprender, el disfrute, el placer. Y cualquier iniciativa o cualquier instancia didáctica que genere cortisol, estrés, no va a generar aprendizaje. Por lo tanto, si vamos a tener GEC para hacer matemáticas a las 4 de la tarde, yo no lo comprendo. Si vamos a hacer tareas para que el padre y la madre alcancen a hacer lo que en el aula no lo hice, no lo comprendo. No comprendo las disertaciones porque los chicos desarrollan mucho mayor lenguaje en situaciones coloquiales comunitarias que lo que podrían hacer en una simulación. Respecto al acoso escolar, cortito. El acoso escolar se genera cuando no tenemos convivencia inclusiva, cuando no tenemos convivencia y educación emocional temprana. Los chicos que acosan son la evidencia de un sistema que acosa, de un sistema de estrés, un sistema donde no hay una educación emocional, que yo le pongo la palabra intencionada, que se me ha criticado bastante, pero la educación emocional hoy día es transversal en el currículum, o es transversal en la práctica pedagógica, cuando debiese ser un núcleo fundamental. Hoy día los chicos no fracasan o las personas no fracasamos por razones técnicas o por falta de conocimiento. En general fracasamos por una falta de regulación de emociones. ¿Ya? Y los problemas de convivencia escolar tienen que ver con un chico o con unos chicos que sus emociones se desregulan y por lo tanto no se filtran. Y bueno, habría que trabajar mucho en la neuropsicología y lo entenderían muy bien. Desigualdad, bueno, yo creo que toda mi exposición tuvo que ver con desigualdad, así que no me voy a repetir. Chile es un país desigual en todos los ámbitos y lo que hacemos el sistema educativo es perpetuar las desigualdades. Hoy día el aula y la escuela perpetúa las desigualdades por capacidad, por origen, por cuna, por economía, y no tengo mucho que decir de eso. Okay. Don Pablo, ¿qué le parece? A ver si pasamos al otro tema, lo de los establecimientos emblemáticos. Sí, pero quiero conectar. ¿Sí? A ver, primero emblemático, yo no creo en los establecimientos emblemáticos. Bien. No creo que deben existir, que deben reconocerse. Porque son emblemáticos, ¿por qué? ¿Con qué sentido? ¿Por qué el de al lado no es emblemático cuando el niño de una población va uno y el otro va al de al lado no es emblemático? No creo. Y efectivamente lo que va a ocurrir es una transición en esos procesos de admisión que tienen hoy día los emblemáticos, supuestamente en base a mérito, que efectivamente lo que están haciendo es postergar igualdad de oportunidades para algunos niños respecto de otros. Eso con toda claridad, yo creo que en eso tenemos que avanzar y profundizar. Pero yo quiero tomar el tema del acoso. Miren, y voy a dar una frase en primera persona. Yo soy profesor de biología,
estudié en el Pedagógico de Santiago en los 80 y soy parte de una generación de profesores en Chile que se formó en paupérrimas condiciones desde el punto de vista de su formación en las habilidades pedagógicas. A ustedes les puede sorprender, pero yo tuve un curso de psicología en 5 años de carrera, un curso de ética y un curso de metodología de la educación. El resto fue mucha biología. Mucha biología. Y existe una generación en el país que se formó en esas condiciones. Por lo tanto, a mí no me extraña cuando yo llego a un liceo municipal de Valparaíso y el conjunto de los docentes que están en ese liceo municipal de Valparaíso no tienen ninguna herramienta para enfrentar un problema de un estudiante que termina agrediendo al docente y al paradocente. Y lo que tenemos en Chile hoy día es un sistema que expulsa a 1.3 niños al día. Y un sistema que todavía tiene reglamentos de convivencia, normas que limitan el derecho de una estudiante embarazada a continuar con su proceso educativo, pese a que es ley. Por lo tanto, efectivamente, tenemos una dificultad de fondo. Y aquí hay que entrar por dos lados. Uno, desde la acción coercitiva con el sistema y empujar el sistema hacia ciertos lados. Y segundo, en esta reflexión, en la formación de los docentes. Porque efectivamente, si no tenemos docentes que cuenten con herramientas que permitan enfrentar la dificultad completa del sistema educacional hoy día, no vamos a poder resolverlo. Y vamos a llenarnos de normas que son letra muerta. El año 2002, en reforma constitucional de 12 años de escolaridad, se consagra el derecho de la estudiante embarazada a tener acceso libre a su proceso educativo. Hoy, el año 2017, en la región de Valparaíso, para no meterme con otras regiones, hay reglamentos de educación dual, hay reglamentos de convivencia escolar que limitan la posibilidad a un estudiante al embarazarse de continuar con su proceso educativo. Falta de herramientas, falta de capacidades y falta de regulación. Gracias. Y doña Araceli, para cerrar. Para cerrar. Quita el micrófono. Ah, ya, ok. Dale. Bueno, yo con las tareas, como buena maestra de escuela, tengo una relación ambigua. Considero que cuando el maestro es buen maestro, sabe hasta dónde puede llegar con la tarea. Hay, sobre todo en la enseñanza secundaria, en la enseñanza primaria hay algunos temas que son fundamentales y que nosotros, yo acabo de leer, no sé si fue la semana pasada o cuándo, que había un escándalo generalizado, como siempre se arman escándalos los periodistas de este país, que no entienden nada de lo que hablan, sobre el problema que tienen los niños con la escritura en este país. Los niños chilenos no saben escribir. Ave María, pongamos a los maestros a escribir, a ver cómo nos va. La diferencia entre una narración en un texto narrativo, un texto explicativo, por ejemplo, para decir alguna cosilla así a la pasada, cómo se construyen las oraciones, la sintaxis. Yo hay una cosa que admiro mucho de la educación francesa, a pesar que hay otras cosas que critico terriblemente, es que la educación francesa, en el sistema primario de educación francesa, que solo tiene 5 años, no 8, la lengua materna es la lengua materna y el eje de todo el resto. O sea, los nenes franceses aprenden a escribir. Entonces, uno tiene una señora que le ayuda en la casa y sabe escribir. Sin falta de ortografía, con una buena redacción y escribe una explicación sobre una receta de la sopa al oñón que le queda resquia. No puedo decir lo mismo de la señora que trabaja en mi casa hoy, que fue a la escuela pública chilena y que tiene serias dificultades con la escritura. Entonces, las tareas tienen que ver con qué queremos de nuestros niños. No es llenar a los niños de tareas para que llenen el tiempo. Por ejemplo, hay una cosa que es un tema fundamental. Mi nieta, que está en la Alianza Francesa, todos los días tiene una tarea de matemáticas. Le lleva 5 minutos hacerla. No importa si el ejercicio está bien resuelto o mal resuelto, es un ejercicio lógico. Es un entrenamiento permanente a pensar de una cierta manera, que es el pensamiento de las matemáticas.
Es simplemente eso. Le lleva 5 minutos de hacerlo. Pasa por su escritorio. Cata, ¿hiciste la tarea? Ay, sí, ya, ya, sí, es súper. O sea, la tarea no incomoda cuando está bien pensada. Pero no puedo mandar a los chicos de 5 años a hacer un mapa, ¿sí? Para poner una exageración. Pero sí puedo ponerlos a escribir 2 oraciones bien escritas, respetando la sintaxis castellana. Y no esta porquería que aparece en los WhatsApp. Porque al tren que vamos, hasta el castellano se nos va a perder con estas tonteras. Yo no contesto ningún WhatsApp que esté mal escrito. No contesto ningún mensaje de texto del teléfono que esté mal escrito y no contesto ninguna cosa en Facebook que esté mal escrita, por principios. No solo eso, a veces los de Facebook los corrijo. Entonces, la tarea, por eso yo tengo una sensación ambigua con la... No es que sí o no la cuestión. Y tiene que quedar al criterio del profesor. Sobre la jornada escolar completa, que nadie habló mucho, pero que yo me siento muy responsable porque la Cecilia Richards y yo escribimos el manual, ¿se acuerda, Paula? Me acuerdo perfectamente. Bueno. La idea de Richards y yo, que somos una más loca que la otra, nunca fue que los nenes se quedaran a hacer tonteras en la escuela. Había un tema fundamental, que es un tema social, que la escuela tiene que resolver, que es otra cosa. O sea, yo fui a un colegio semi-interna de monjas irlandesas durante 14 años y tan mal no salí, pues. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero entre medio de esas 5 de la tarde yo jugaba al hockey, tocaba y le robaba el órgano a la monja de la capilla, va a tocar rock, o sea, todas esas cosas uno hace en el colegio. Y la convivencia se aprende ahí, en el descalabro permanente. Entonces, la sala de clase es el lugar donde uno va a portarse bien. El resto es otra historia. Entonces, la JEC tiene un valor en términos sociológicos y sociales que es muy relevante. Lamentablemente, quienes la pusieron a funcionar, que no fuimos ni la Cecilia ni yo, ni tú tampoco, porque yo me fui para Francia y Orwell de Saint-Fond, ¿sí? Y la Cecilia está enfermita y es muy triste y yo quiero rendirle homenaje porque ha sido una mujer excepcional en su trabajo, ¿sí? Pero no era la idea. Pero siempre se mete la mano negra por el camino y terminamos mal. Los establecimientos emblemáticos yo comparto con Pablo, o sea, hay que cerrarlos a todos. En Francia hay dos hay, Andrea, ¿verdad? Uno que se llama Louis Le Grand, fundado por los jesuitas en 1610, que está en el mismo edificio y en el mismo lugar desde esa época, y se llama Louis Le Grand en homenaje al Luis XIV, se llamaba Clermont antes. Y el Henri Quatre, que es de los jansenistas, porque si hay jesuita, hay jansenista al otro lado. Y el Henri Quatre está 2 cuadras más arriba detrás del panteón. Son públicos y gratuitos, los dos. Y entrar ahí es un cuento, porque lo que entra es la meritocracia intelectual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un sistema público gratuito desde épocas inmemoriales que a nadie se le ocurrió cambiarlo. Y cuando a alguien se le ocurra cambiarlo va a quedar un lío espantoso. Entonces, los establecimientos emblemáticos son una burda copia del Charter School norteamericano, para decirlo con todas las letras. Porque aquí se lee mucho en inglés, pero no se busca mucho el origen. El acoso escolar tiene que ver con lo que habló Marcela, con lo que yo dije, que somos los maestros los que estamos... O sea, los papás tienen que ver en la escuela, pero a los niños nos lo ponen en nuestras manos. Entonces nosotros no podemos retirarnos de esa responsabilidad. Lo que pasa en la escuela es responsabilidad nuestra. Lo que pasa de la puerta para afuera, ahí conversamos con el mundo social que está afuera. Pero lo que pasa dentro de la escuela... es mi responsabilidad. Y cuando yo entro a la escuela, si no me olvido de los problemas que tengo afuera, es porque no soy un buen maestro. Y sería bastante bueno que eso se enseñara en las escuelas de educación. Gracias. Bien.
Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Ha sido ilustrativo. Hay harto que pensar.